Claro. Bueno, yo pensaba, digo, has venido varias veces a Mendoza con tu espectáculo y digo, ¿cómo te cambió la pandemia? Y bueno, nos cambió a todos un poco, A pero todos. justo vos estabas por estrenar tu espectáculo, vino todo esto, se cerró en casa varios meses, bueno, seguiste tu actividad con las redes, pero bueno, no sé si finalmente le pudiste dar forma a tu proyecto musical, pero posta con tus canciones, digo, o ya lo venías planeando, o quizá esta situación derivó en que todos los otros proyectos se dieran finalmente. Por supuesto que sigo esperando a que se abra el teatro, así puedo volver a Mendoza y a tantas provincias más, que lo que a mí me gusta hacer, porque fusionaba un poco el humor con el baile y la música, entonces era algo que disfrutaba, es algo que disfruto mucho. Pero sí, yo creo que la pandemia me dio como, bueno, se bajó esto, porque a un montón de gente se le cayeron un montón de proyectos, y de golpe decís, me parece que es ahora. Que por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, se bajó esto, por algo será, vamos a arrancar con esto que ya lo venimos planeando hace un montón y que lo antes, un mes antes, creo, de la pandemia, salió el tema, mi primer tema, y después se paró el segundo, y se paró el tercero, y se paró el cuarto, y así, viste, quisimos respetar las normas que ponían y no Claro. cagarnos entre decir, bueno, lo grabamos igual, si total nos hisopamos, no. Entonces, todo tarda un poquito más cuando se hacen las cosas despacito y respetando todo. Podría Sí. haberme cagado en todo, pero no lo hice. Así que, bueno, es el momento, ahora. Y bueno, ¿cómo surgió la posibilidad de sumar a Rocío en este tema que me parece que es como el más ganchero de todos? No sé, yo lo noto un poco así, no sé si Bueno, vos. qué bueno, porque hay que superarse viste, decir, bueno, ahora tengo que otra cosa y ahora hay que dar otra cosa más. Claro. Rocío, yo la conocí porque fui a cantar a Pasión de Sábado con ella y pegamos muy buena onda y yo pegué muy buena onda con Pablo Cerantoni, que es su manager, porque tenemos amigos y amigas en común y bueno, y cuando surge este tema, lo iba a grabar sola y dije... No, quiero grabarlo con alguien que lo diga de Claro. verdad. Y me parece que Rocío tiene eso, que dice, ¿viste? Y a mí me gusta cantar con gente que cante. Claro. Y bueno, y ella es una persona que canta, de Sí, verdad. como que la situación, digamos, lo que cuenta la canción también un poco va con su onda. Sí, claro que Pues sí, fue un sí. acierto, me parece, muchas cosas, ¿no? Me parece que sí, qué sé yo, lo decidí yo sin preguntarle a nadie, o sea, salvo a mi productor que es Fede Plate, que es mi amigo, que me dice todo que sí, ¿viste? Y me parece que era ella y es ella, es ella. Y hoy estás como un poco más suelta en ese sentido, digo, en lo musical, en lo artístico. Obviamente que siempre está la inseguridad y también esto de la presión de, bueno, tengo que mostrar algo distinto. Sí. No sé si más suelta, yo soy re insegura, recién estaba haciendo unas historias a ver qué opina la gente que me ponga, ¿viste? O sea, soy insegura Quédate hasta para lo tranquila que... que yo te sigo y me muero de la risa todo el tiempo. Bueno, porque es así, ¿viste? O sea, yo me muestro como soy, no es que, ay, sí, me pongo, yo antes de vestirme doy 20, no para antes de vestirme en mi casa, para lo que tengo puesto, ¿no? Pero, ay, esto va y esto se usa y esto va con esto no es grasa, ¿viste? Esas cosas. Pero, y también soy muy, aunque no sé, no parezca, soy muy tímida. Entonces, yo capaz que, no sé, Masterchef, Santiago del Moro, me daba mucha rosca, cantá, 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 ¿viste? Porque te cantás todo, Chepi, cantá, cantá, me decía. Yo decía, no, no lo van a poner, porque el programa estaba editado, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí un montón de gente me dijo, che, canta de verdad la piba, ¿viste? No es solo una piba de videitos de Instagram. Entonces, ahora capaz que me dio más seguridad a mostrarme en las redes cantando, ¿viste? Que yo no me mostraba solamente en Claro. el teatro y yo publicaba o reposteaba las cosas graciosas del teatro y no lo cantado, y es algo que a la gente le fascinaba. Entonces sí, yo creo que voy agarrando más seguridad. Si no agarro seguridad a los 41, no la agarro más. Aparte, o sea, calle y ese, no, no solo escenario, set de televisión, o sea, tenés mucho, mucho training, digo, para sentirse Sí, mucho más training seguro. hay.
hay mucho barrio, hay mucha parrilla encima mío, hay mucho restaurante, hay mucho extranjero pidiendo temas y yo inventando el tema para que me dieran la propina. O sea, eso no te lo sacás más. O sea, es más allá del estudio que uno puede llegar a tener o adquirir técnicas y demás, la calle te da algo que no te lo da a nadie, que es conocer a la gente, sus gustos, lo que gusta más, lo que gusta, en qué tonalidad les gusta que yo cante. O sea, hay un montón de detalles que la gente no sabe, que uno va practicando en una parrilla con 10 personas que ni te escuchaban y que lograbas que se dieran vuelta cantando tal tema. Entonces, capaz que eso un artista que dijo, no sé, tengo seguidores en YouTube y ahora voy a hacer un tema, no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que hoy me puedo sentar adelante, al lado de cualquier cantante consagrado y cantarle lo que él quiera o lo que ella quiera, sí. Ajá. Y hoy si a lo mejor tuvieras que elegir, decís, bueno, me dedico a, si se te dan todas las chances, ¿no? De ser, sí. De dedicarte a la música o la actuación. Bueno, en las redes es como ya más bien natural porque vos, digamos, estás en contacto. Vivo permanente. De eso también. Claro, también. Pero digo, bueno, también en ese punto le encontraste la vuelta porque se te dio sí. De vivir de eso también, ¿no? Sí, o sea, sí. Con el tiempo. ¿Qué es lo que elegirías? Hoy decís, bueno, si tengo que elegir, no sé, elegís la música, la actuación. Elijo siempre girar con mi equipo de amigos y yendo a todas las provincias a cantar, a hacer reír, a hacer mis personajes, eso elegiría, pero hoy es imposible elegir eso porque no podés. Sí. Entonces hoy me quedo con lo que hay, pero sigo trabajando para que cuando llegue ese momento poder hacerlo mejor parada de lo que estaba antes. Claro. Que me mandé sin haberme, yo me subí a muchos escenarios, pero siempre siendo la responsabilidad la tenía otro. ¿Entendés? Era el cantante y yo estaba ahí de invitada, entonces yo cantaba y me chupaba un huevo, como le digo, no. Y acá es como yo me subí teniendo la presión de, ¿y si no se ríen? ¿Y si no aplauden? ¿Y si el tema no les gusta? ¿Y si el vestuario tal cosa? ¿Y si y como me arriesgué en ese momento, me voy a arriesgar de nuevo? De nuevo. Porque de eso se trata la vida. Chip, bueno, ¿tenés pensado sacar algún disco? No un disco, un libro, digo, porque ya tenés tu libro, pero digo, ¿hay chances de eso? Sí, estoy re caliente con eso, con volver a escribir otro libro, pero un poquito más picante. Ajá. No sé si hay muchas personas preparadas para que yo lo escriba, entonces habría que prepararla psicológicamente primero y después escribirlo. Pero sí, lo que pasa es que ahora no me dan los tiempos. Yo tardé un año en escribir el libro anterior, porque cada vez que me sentaba era Isa, era la casa, era el gato, era el perro, y tampoco fue la pandemia un momento para escribirlo, porque yo estaba todo el día encerrada con Isa y no me podía concentrar. Y no es fácil, además, escribir un libro. Entonces, me parece que todavía no, pero sí, están los replanes de escribir otro. Me pasa, bueno, te sigo en redes y la verdad admiro la capacidad, está bien, vos decís, es tu trabajo, pero admiro el humor y la capacidad que tenés de todos los días estar comunicando algo distinto o reírte de algo cotidiano, lógico, y compartirlo, más allá de lo que vos decís, bueno, de hacer la publicidad a ciertas marcas y demás. Sí. Digo, ¿hay algún día que decís, no me quiero levantar conectada? Sí. Sí. Hoy fue un día de esos. Ajá. Hoy que tuvimos muchas notas y que tenemos durante todo el día, era como quiero apagar el teléfono y no tener que subir nada, pero después me pasa que cuando está el rebote de la persona que está mirando del otro lado y dice me levantaste el ánimo, o no sé, el otro día la llevé a Isa al oculista y yo nunca me imaginé que el oftalmólogo me seguía en Instagram. Y bueno, y me seguía y me dijo antes de abrir la puerta, me dice, quiero decirte que eso que haces de la radio todas las mañanas, la locutora esa, vos no sabés cómo me levanta el ánimo. Y era un vago, ¿viste? Y yo no suelo tener público masculino. Ah, ¿no? Y no tengo mucho público. No, tengo más mujeres, pero yo dije, wow, mirá qué loco, ¿no? Que un tipo que se dedica a algo totalmente diferente que lo que hago yo, me esté diciendo que le levanta el ánimo, y esas cosas te dan,
te dan como ganas, uh-huh. como que sentí la obligación de alguna manera estar ahí y hacerlos reír, ¿viste? Claro, bueno, yo te tengo que decir lo mismo que el oftalmólogo, que te juro que estoy esperando la mañana para escuchar la radio. Para ver qué carajo hago. Claro, y sí, y sí, se vuelve como una rutina, ¿viste? A ver con qué va a salir esta hoy. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, también el gancho que vos tenés de sorprender también con eso. Digo, no sé si es un poco tu naturaleza y también, bueno, que vos sos comediante, actuás, entonces como que lo tenés en la sangre, ¿no? Más allá de lo cotidiano que puede surgir y ser gracioso. Sí, yo no puedo no hacerlo, uh-huh. ¿viste? O sea, por más que esté cansado, que un día diga, tengo más ganas de tal cosa, es como que yo siento que tengo que hacerlo, ¿viste? Que me sale hacerlo. Yo trato de ponerle humor a todo lo que pasa en la vida negativo, le trato de buscarla. Yo me río todo el tiempo de mí misma, de cómo reacciono, del problema que me hago por estupidez. Entonces, eso lo transmitís, y al otro que está del otro lado, o a la otra, dice, yo estaba igual, ¿viste? Y capaz que le haces reaccionar con una sonrisa, qué sé yo. Claro. ¿Vos crees que quizá por este contexto que a vos te ayudó a lo mejor a sumar todos estos proyectos que venías ya teniendo, también de hacer nuevos temas, de estar en la tele en Masterchef, que te surjan todos esos proyectos debido a que, tuviste que bajarte del escenario por un tiempito por toda esta situación? ¿Crees que en ese sentido la pandemia a vos te dio un poco más también en el amor, que sin querer también lo conociste en esa situación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a todos los que saben reinventarse todo el tiempo, situaciones como una pandemia, que es algo tan triste, donde se pierden muchos sueños, muchas personas, muchos afectos, en los momentos más que uno más toca fondo, a cualquier nivel de que estés hablando, ¿no? De lo que sea, de lo que te dediques, ¿no? Sí. Son oportunidades, uh-huh. para mí, para ver si decidís quedarte en la cama o seguir para adelante. Y me parece que yo me animé. Yo tenía muchas dudas de ir a Masterchef, no solo por lo del reality, porque era un reality, segundo porque cocinaba, pero tercero por estar ahí, mucha gente, y el COVID, y esto y el otro. Y bueno, nada, me arriesgué a hacerlo. Así que me parece que los que se arriesgan ganan de alguna manera, no importa qué, pero siempre que te arriesgues, para mí vas a ganar. Yo abrí la ventana y me gané un bebote hermoso. Tal cual. No quiso participar del video, Javier, digo. No, sí, quiso. ¿Ah, quiso participar? Él participa de todo lo que yo le digo, él se copa, no le importa nada. Pero bueno, justo ese día no se dieron los tiempos y dije, no, bueno, está bien, mejor. Y aparte, mirá si en algún momento me separo, ¿qué hago con el ex en el video? Vos lo pensé. Es como que no lo podés cortar como la foto, ¿viste? ¿Qué haces? Le ponés, le blurías la cara. No da. Entonces dije, mejor no, ¿viste? Ya aprendí. Es como tatuarte la inicial. Claro. Que no te querés matar. Te tenés que hacer una vaca ahí atrás y decir, Chepi, vos como influencer, ¿no? Como esta faceta de las redes, ¿en qué crees que influencias a tus seguidores? Que diga, a la gente que te sigue con buena leche, ¿no? Que nada, lo hace para reír y demás. Sí. Yo creo que los invito y las invito a jugar un poco más. O sea, yo lo que hablo siempre en las redes es, hablo de mí. O sea, yo me hablo a mí. Me lo digo a mí en voz alta, ¿no? Jugar más, ir para adelante, hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Me parece que si hay mensajes que recibo repetidos y que los podría juntar y hacer un mural, es la cantidad de personas que te pone, yo gracias a vos me animé a hacer esto, gracias a vos me abrí mi emprendimiento, gracias a vos. Yo digo, qué bueno eso, ¿no? Porque yo soy re cagona, re miedosa. Uh-huh. Y la gente lo que ve es una piba que va para adelante y que la rema con sus cosas. Y como mamá, como todo. Entonces me parece que es la mejor influencia que puedo tener, más allá de que para una marca la mejor influencia es que vayan y le compren una campera. Claro.
para mí la mejor influencia es valorar la vida, la amistad, el hoy, el amor, la salud, que sin salud no puedes hacer nada. Los principios básicos que para cualquier persona son comunes, hay muchas personas que no los tienen, no los recuerdan. Entonces, está bueno hacérselos recordar desde el humor, ¿no? También. Tal cual. Bueno, vos desde chica empezaste a trabajar en la tele, bueno, como cantante, o sea, has pasado por todas. O sea, tenés como hablamos, muchas todas. No creo que tengas temor a esta altura de decir, bueno, ponele que hoy, de un día para el otro, pero que después los proyectos no funcionen, o que, qué sé yo, la popularidad quizá que tenés en este momento baje. ¿Te da temor eso? Sí, a mí me da temor no tener laburo. Uh-huh. Tengo esta cosa, viste, de crianza, de uy, mañana capaz que falta, entonces guardá. Entonces, a veces digo, uy, voy a cansar, uy, esto, y mirá si... Y bueno, y todo el tiempo me repito, y mañana será otra cosa. Uh-huh. Si esto no funciona, funcionará otra cosa, y si no funciona esa, voy a buscar otra más que funcione. Pero trato de salir de ahí, uh-huh. De esa realidad con la que convivo, y de disfrutar lo que está pasando ahora, porque no sé qué va a pasar mañana. Okay. No sé. Sí, no. Chepi, bueno, después de este tema, ¿tenés planeado otro o se viene finalmente el disco? Sí, ya está grabado el tercero, que tenemos que reunirnos para grabar un par de cosas más que yo le quiero meter y Fede también. Y ya en agosto voy a grabar el videoclip y yo supongo que en septiembre ya voy a sacar una balada que a mí me parte la cabeza cantarla. Me imagino escucharla para alguien que escuche. Yo, a mí me gusta decir cosas en los temas, sí. No solamente rimar palabras, ¿no? Entonces en esta balada va a estar picante la balada. Ah, bien. Bueno, viste, está bueno porque realmente que vos con el canto también mostrás todas tus facetas. Vos te gusta mucho la balada, también el sí. tango. Tu experiencia con Cacho Castaña, ahora con el pop, ¿no? Es un poco como que el canto te da eso, ¿no? De mostrar todas tus facetas, esa facilidad. Sí, y de decir, ¿no? De que, no sé, yo subo una canción y, qué sé yo, no sé, un cover de Ricky Martin y la gente me pone, ¿cómo lo cantás con esa? No sé, a mí todo lo vivo muy intenso y la música para mí es intensidad pura, entonces me siento como pez en el agua poder decir y que le llegue a la persona que lo está escuchando, ¿no? Y que diga, mirá, qué copado esto, por más que sea un tema retrillado, capaz que nunca le escucharon la letra. Claro. Y me gusta eso. Por último, Chepi, ¿con quién quizá que no has cantado te gustaría a lo mejor compartir un escenario? Que sé que por ahí en situaciones más cotidianas has estado con muchos músicos y demás, pero digo, de decir, qué bueno sí. sería, no sé, compartir un escenario con él o con ella. Y me gustaría Gloria Trevi. Ah. Me encantaría, mi hija se volvería loca de amor, y serían dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque tal mi cual. Hija se vuelve loca de amor y yo la amo con toda mi alma a Gloria por lo que dice en cada uno de sus magníficos temas, me encantaría con ella, ¿no? No me importa si la conocen, no la conocen, si la... Ahora se usa otra música, o sea, me encantaría cantar con Gloria Trevi y me encantaría compartir escenario con Rosana. Ajá. Bueno. Me encantaría. Igual no puede muy pasar, imposible, ¿eh? Eso te iba a decir. No sería muy imposible, ¿eh? Así que te digo que si me lo propongo, ¿quién te dice, eh? Tal cual. Bueno, pero con Gloria, no sé si por lo menos vio el video de Isa la otra vuelta. Sí. Lo vio, lo compartió, le mandó mensaje, Isa estaba como loca, así que ojalá que vea el mío cuando le diga, che, ¿querés cantar un tema conmigo? No, lo vamos a viralizar. Porque lo de Isa lo ve.
Bueno, Dani, mil gracias por esta charla, A un vos. placer. Y bueno, que siga todo viento en popa, y la verdad que haces reír mucho y haces muy, muy bien a la gente, digo, más allá de en la tele, en las redes, con la música, y eso, Gracias. por eso ponete contenta, por lo menos. Y esa es una de mis misiones cumplidas. Cuando me dicen cómo me reí con tal cosa, digo, qué buenísimo, loco, qué bueno que te hayas reído. Porque de eso se trata la vida, de reírse un poco más. Viva Mendoza y ya estaré por allá Y disfrutando sí, de ¿quién esa te dice hermosa que provincia. en el verano puedas volver? Digo, aunque sea una girita chica. Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Ojalá que sí, que para el verano ya podamos volver y sabés cómo. La subo a la nena al avión y allá estoy.